programa es en HD, donde sea disponible. I don't need a partner. I don't need a friend. I need my older brother. ¡Arriba los Wagner Maniacos! You, more than anyone, should know that to be the woman, you need to beat the woman. Are you coming with us? Con DJ Mr. Oz, Gondre, Aragai, Happening, Raquel y Santi. Saludos Puerto Rico, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de este su programa hecho por fanáticos y para los fanáticos. Esto es Entre las Cuerdas. Saludos, ¿qué tal? Les habla DJ Mistaos. Otro jueves arrancando el mes de julio en medio de la pandemia y encima en medio de un racionamiento para acabarle, chaval. Me apestan las guaretas. O como dicen por ahí, Jumanji nivel 7. Exacto. Así que hay que bañarse ahora a cubito. No hay más nada. Pero eso es parte de... Amigos, gracias por estar a con chops, nosotros. A chops limpio. A chops nada más. Exacto. Saludos a todos los que nos están escuchando en estos momentos en vivo a través de nuestro exclusivo grupo en Facebook, Undertaker's Wrestling Graveyard. Y en diferido... Si quieren un hack, coge el papel toalla, te lo pasa por la frente y tiene otro chop nuevo. Ahí está. Ese es buena. Y sí, porque el papel toalla lo que hace es que filtra la sal de del sudor y pues... Ese es buena, ¿sabes? Y también puedes dipiar el papel toalla dentro del arroz y lo tienes saladito. Ahí está. Y no le tienes que echar sal al arroz. Aprendan. Life hack. Exacto. Hay que bregar con lo que hay, mi gente. Hay que bregar con lo que hay. Ay, Dios mío. Saludos, muchachos. Todo bien. A pesar de oye, está caliente. Está caliente. A pesar de que estamos a cubito, pero para adelante, ¿verdad? A cubito y a botella. Exacto. A botella de padrino. Aquí se está flochando oro una vez a la semana, una vez que esté lleno. Una vez a la semana. Se supone que tú lo flochees cuando paras un muchacho. Ah, exacto. Voy por las piernas. Ay, santo. Me falta la cabeza. Hey, oh. Pero mira, vamos a arrancar caliente. Sí, vamos a arrancar caliente, señores. Tenemos varios temas sobre la mesa y vamos a discutir con uno que explotó en estos días. Hay un ex comentarista que está caliente. ¡Bochinche! ¡Ponme atención! ¡Ponme atención! No, dije ex comentarista de Oyo Luis. Ah, ok. ¿Qué hizo Grey ahora? No. ¡Ponme atención! Ahí está, atención. Techo time. Mira. Techo time, ajá. Espérate. Antes que comience. Ajá. Mista, ¿por qué usas esa canción de la Comay? ¿Ah? ¿Ese no es de la Comay? ¿Usas una canción de la Comay? Sí. No, ese no es de la Comay. Sí. Eso es de Who Wants to Be a Millionaire. No, la Comay lo usa. No, esa es otra. La que usa la Comay es otra. Anyway, vamos con el... Es verdad, es otra. Vamos con el bochinche. El abogado de Doña Luis dijo, ese, el de la paginita esa, son los busteros. ¿Picorelli? No. No. You're getting warm. Ese es otro. You're getting warm. Yovica. No, te fuiste. Frío. Sea paginita o embustero. Tiempo, ¿de qué? Es embustero. Espérate, que mencionaron a quién. Grecia, porque tú dijiste que frío. ¡No! Frío de que de que estabas casi cerca de pegarla. Ah, ok. El Invader. No, chacho, fíjate, te pisaste. El abogado, oye,
El abogado dijo, él no tiene ningún contacto y lo dudo. Uy. Y él respondió y dijo, yo tengo contacto y a mí nadie me desmiente. ¡Qué diablo! Sí. Ey. Ese, entonces ahora hay un rumor fuerte, fuerte y feo. Sí. ¿Qué pasó? Se dice que hay posibilidad que la WWE demande a Hugo Sabinovich a Lucha Libre Online. ¡Ea! ¡A Tángara! ¡Oh, Tángara! ¡Ea, diablo! Pero yo piqué adelante antes que todo el mundo y yo conseguí las declaraciones de un representante de la empresa. ¿Cómo, Mista, te la envié por inbox. Ok, sí. Déjame, espérate, déjame primero subir. Mira ahí las declaraciones. Okay. Vamos allá, vamos a escuchar, vamos a escucharlo. Ahí va. Es para Hugo Sabinovich. La demanda de parte de la WWE va. Te vamos a quitar hasta los pelos del culo. Así que prepárate, Hugo Sabinovich, que la demanda va. ¡No vacile! Es representante, bueno, o sea, era representante, yo no sé. Ahí está, tan molesto, quieren demandar. ¡Vacile! Dale, que si no se va a joder este guacamayo que tiene. Sí. Es más, ponme el audio del representante otra vez ahí. ¿Otra vez? Espérate. Ey, escúchalo otra vez. Ok. Es para Hugo Sabinovich. La demanda de parte de la WWE va. Te vamos a quitar hasta los pelos del culo. Así que prepárate, Hugo Sabinovich, que la demanda va. ¡Ea, diablo! ¿Por qué suena como Carlito Caribbean Cool? Claro, si suena Carlito Caribbean Cool, pues yo me preocupo. No, esa manzana que se está comiendo, sí, no está saliendo como se supone esa. Esa manzana está mala. Eso está podrido. Malísima, papá. Eso está podrido, ¿sabes? Papá. Eso está podrido. Espérate. Ajá, ¿qué pasó? Hay un videillo. Ajá. Que se está presentando en qué estatus se encuentra Huguito Sabinovich. Ajá. Después de este audio. Ajá. Déjame ir buscando directamente. Ea, diablo, espérate. Porque esto está. Entonces odio aquí, espérate. Entonces odio aquí, espérate. Vamos a pasar el audio. Ajá, envíame el audio, por favor. Envíame el audio. Sí, el audio va, caballero. El audio va. Ahora tengo miedo. Tuviste, yo moví cielo y tierra para conseguir ese representante de la federación. Tremenda exclusiva. Ahí está. ¿En serio? Estamos invadiendo su cuadrito. Espérate. Me there. This is my no-no square. No. Don't touch me there. No. My... Estaba inventando. Espera, gente. Ajá. Ok, no puedo creerlo. No. Yo también tengo una gente que también colabora con Entre las Cuerdas y me trajo un paquete. Ah, sí. Estamos en exclusiva, este el mismo paquete. Me dijeron que este fue el mismo paquete que le enviaron a Hugo. Ajá. Y con lo que y es bien raro, no explicarte lo que el paquete tiene una carta y una piña y dice la carta, recuerda lo que pasó en el libro Nicky. ¡Oh! Porque la piña va agria. Oh, crap. Oh my God, qué maldito desastre. Oh crap.
Oh, crap. Holy crap, crap, crappery crap. Recordemos, no le podemos, no, no podemos entrar al cuadro de Hugo, porque si no se pone no, no. Don't touch me there. Ay, ay, ay. Vamos a dejarlo ahí. Yo le traje una exclusiva, yo le traje una exclusiva a ustedes que nadie lo tiene. Nadie lo tiene. O sea, estamos trayendo más exclusiva que cierto grupo por ahí. No, para mala mía. Espérate, no me pueden tocar ahí porque ese es mi no square. Exacto, no lo mencioné, no, déjalo por allá. So, no, pero hablando en serio, de verdad que está en tremendo lío Hugo Savinovich. Vamos a ver en qué, cómo termina este episodio. Porque no muy bueno. Obviamente no muy bueno, eso estamos por seguro. Espérate, no me diga. Espérate. No me diga. Me acaban de enviar lo que ahora mismo se está comiendo Hugo Savinovich después no, de segundo. No. No me diga. Sí. No. Sí. Ay, ay. Papá. Ay, ay, ay. Papá. Tengo miedo. Tengo miedo. No tenga miedo. No tenga miedo. Me preocupa. No. No hay que tenerle miedo. Esto que se está comiendo por el revolú. A ver. Papi, ¿sabes qué? Eso va directito a el trono. Oh, yeah. Eso tenlo por seguro. Exacto, eso tenlo por seguro. Es más, ponme el audio de representante una vez más. Otra vez, espérate. Ay, Dios mío, espérate. ¿Dónde que está? Aquí está. Ok, vamos a escucharlo de nuevo. Ay, Dios mío. Es para Hugo Savinovich. La demanda de parte de la WWE va. Te vamos a quitar hasta los pelos del culo. Así que prepárate, Hugo Savinovich, que la demanda va. ¿Por qué le quieres remover algo tan, tan horrible? No sé. Oye, y la jodida es que habla clarito español, ¿sabes? Sí. Bueno, recuerda, WWE tiene representantes por todos lados del mundo. Ah, bueno. Esa es verdad, esa es verdad. Esa es verdad. Tienes toda la razón. Preocúpate que sea Funaki que esté dándole el informe. Funaki. Funaki 2020. Ay, Dios mío. Bueno, pero vamos a ver el qué para todo esto, porque esto es un caso serio. Ese es fácil, no muy bien. Exacto. Un caso bien serio. So, vamos a ver. Vamos a echarle el ojo a eso. Bueno, vamos a hablar. CRC de lo que tengo pasó. Tengo otra noticia rompiendo. Espérate, breaking news. Tenemos un maratón de noticias. Breaking news. Ya es oficial, la WWE compró Evol. ¿Y para qué carajo? Según lo que tengo entendido, lo que era WWN, que es lo del donde daban los shows de Evol. Va a seguir su streaming de las demás empresas que tienen. Pero entonces la compra de Evolve significa que WWE va a tener tanto los derechos del nombre de Evolve y de todos sus shows, la librería completa de Evolve para el network. Y creo que la de Dragon Gate USA también completa. ¡Ea, diablo! Esa librería está cada vez, yo lo veo creciendo más y más. Y supuestamente puede ser que ellos hayan comprado también librería del principio vieja de Full Impact Pro. Diablo. Pero cuánto de ese material no se sabe. Ahora la pregunta, los luchadores que están en Evolve, obviamente pasarán según leí, solamente cogieron dos y el resto le dieron la patada por el trasero. Anda. No, porque los demás se van para la Indy. Por eso. Dice aquí que todo el petaje de Evolve y de Dragon Gate se van a remover de la plataforma de WWN Live. Entonces me imagino que ahí pues la pasarán para el WWE Network. Sí, a finales de este año.
Entonces, dice aquí, habían sobre 100 talentos firmados para Evolve y WWN. Uh-huh. Entonces, la mitad de ellos terminaron en Doyle Luis. Y la otra mitad. Pero hay que ver cómo eso va ahora a afectar por ahí para abajo, ¿me entiendes? Y la otra mitad, bien, gracias. Ah, la otra mitad por la independiente. Por eso. Siguen en ¿Se puede decir que la WWE se está convirtiendo en el Walmart de la lucha libre? Basically, yeah. Basically, yeah. Prácticamente. Pero lo que pasa es que Evolve, parece que Evolve con el cantazo de la pandemia iba a desaparecer. Sí, sí. Por eso parece que fue que Doyle aprovechó la compra. Sí, sí. Todo lo del COVID, tacho, ha sido fuerte. Ha sido sumamente fuerte. Está cañón. Pero le deseamos suerte a los escogidos por WWE. A ver cómo WWE los va a tratar, cómo los va más o menos a ubicar. Lo más seguro que casi la mayoría lo pondrán en NXT, me imagino. Digo yo, aquí pensando. No, la mayoría ya están en WWE, como Matt Riddle, toda esa gente. Sí, pero yo digo... De lo que quedaban ahora. Exacto, por eso, de lo que quedaban. Ahora el problema es que esto lo que da a entender es que cualquier compañía pequeña puede desaparecer fácil. Uh-huh. Así mismo es. Porque siento que WWE está en una mesa de Hungry Hippo y todos los que están las bolitas son las empresas pequeñas. Si estuviese aquí el compañero de Draqueo, estuviese haciendo su imitación de bici. Ahora mismo. I want it all. Draqueo Missy in action. Sí, mano, hace falta Draqueo. Él es el único que le queda de Vince, ¿verdad? Es el único que lo hace a la perfección, de verdad. Ay, ay, ay. Bueno. Ahora sí. Iba a decir de que anoche, la guerra de los miércoles entre AEW y NXT, en cuanto a AEW, se tiraron la primera noche del Fyter Fest y NXT tiró el Great American Bash, compitiendo ambas al mismo tiempo, obviamente. Pero según los ratings... Quédate ahí. Ajá. Ni te acerques, porque te escuché entonces dos veces. ¿Por qué? ¡Ah! No, fue que me... Perdona, fue que me ahogué. No. Este es mi nono squid. No te pegues. Don't touch me there. Se le quedó pegada la canción. Ok. Los resultados de lo que pasó anoche en Fyter Fest. Dice así... Jurassic Express derrotaron a MJF y a Wardlow. Hikaru Shida retuvo el título de mujeres de AEW ante Penelope Ford. The American Nightmare, Cody, derrotó a Jake Hager para retener el campeonato de TNT. Leyendo algo que me acaban de pasar el compañero Santi, lo leo ya mismo. Digo, pero no interrumpa, sigue hablando, me cago en todo, coño. Mientras tanto, Private Party, acompañado por Matt Hardy. Private Party. Junto con Matt Hardy derrotaron a Santana y a Ortiz. Luego de la lucha hubo un altercado entre Chris Jericho y Cassidy, que Cassidy sentó junto a la mesa de narración y por poco se entran a las manos. No, y tuvieron que usar tanto talento para aguantar la hora. Sí. It's not worth it, decía uno de ellos. It's not worth it. Next week. Ay, ay, ay. Y entonces anunciaron de que la lucha de Brian Cage versus Jon Moxley, que estaba pautada para celebrarse en Fyter Fest, fue movida
a julio 15 en el evento de Fight for the Fallen. Debido a que ustedes saben de que pues, lo tuvieron que poner a Moxley en cuarentena debido a que estuvo expuesto al COVID. Coño, pero diga la noticia bien, carajo. Bueno, ¿desde cuándo le hice la cosa bien? Nunca. Dila tú entonces, dila tú. A Moxley le hicieron dos pruebas de COVID en la casa, las cuales las dos salieron negativas. Uh-huh. Él y Tony Khan decidieron de que no viniera para evitar un contagio por si acaso. Uh-huh. Porque la segunda noche de Fyter Fest fue grabada anoche. Pero Moxley no está en cuarentena. Okay. Hay que estar cuarentena la mujer. Exacto. Me cago en todo. Bueno. Por eso fue lo que dije. Lean primero bien la noticia. Antes de tirarse el reguerete. Como muchos hacen. Exacto. Y a veces me incluyo para no tirar uno en específico. Porque me quejan, déjame, y tú lo haces también. Déjame no me hacer comentarios en eso. Y en el main event, Kenny Omega junto a Adam Page retuvieron los títulos en pareja ante Best Friends. Eso fue lo que ocurrió. Que fueron llevados al ring por la May de Tren. Ah, sí. Eso fue lo más fuerte. Y la May. Y la mamá de Chuck Taylor está molesta porque no la escogieron a ella. ¡Ah! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, y en NXT... ¡Qué maldito desastre! Sí, no, mano. Y en NXT, con la primera noche de Great American Bash, Tegan Nox derrotó a Dakota Kai, Mia Yim y Candice LeRae en el Fatal 4-Way Elimination para convertirse en la retadora por el campeonato de mujeres de NXT. Luego, Timothy Thatcher derrotó a Oney Lorcan. Oney Lorcan. Rhea Ripley. Me gustó la lucha. Me gustó la lucha de Timothy y Oney Lorcan. Eso básicamente eso fue como si estuviese viendo, recordando a un cierto luchador que no se puede mencionar en ningún lado porque dicen que somos racistas y somos asesinos. Me recordó para de luchar tarde. Ok. Entonces, Rhea Ripley derrotó a Alaya y a Robert Stone en un handicap match. Dexter Lumis derrotó... Robert Stone se la comió. Ah, sí. Vestido con como si fuese ir a boxear. Qué lo que era, mano. Dexter Lumis derrotó a Roderick Strong en una lucha de strap match. Lo quería meter en el baúl del Viper. Y Ronnie dijo, no, don't touch me there. No. Y el main event, donde se fueron completito y sin anuncio. Io Shirai derrotó a parte de las campeonas de mujeres de pareja, Sasha Banks, en una lucha que estuvo bastante buena y sin anuncios, señores. Se fueron sin anuncios. O sea que. Y en cuestión de rating, una vez más y por segunda noche, NXT se llevó enredado a AEW. Bueno, se llevó enredado a AEW en cantidad de views, pero en los números que valen la pena todavía no se lo ha podido llevar alrededor. Que son los de 18-40, si no me equivoco. 18-40, sí, demográfico. Los demográficos, exacto. Demográfico. Sí, el demo se lo llevó IW. Sí. Bueno, para los que se estaban preguntando qué es de la vida de Ember Moon, ustedes saben de que Ember Moon ha estado fuera de acción desde octubre del 2019, luego de un... Después coger y coger para la izquierda y se dobló el tendón de Aquiles. Anunció de que ahora va a tener que hacerse una segunda operación. Y citamos aquí, y dice, it's been an up and downhill for me. A lot of people don't know this,
They think I just have a very generic Achilles rupture, but I don't. What actually happened that my Achilles tendon got split in half. Ooh. And then it also got torn off the bone. Anda pa'l carajo. So I actually ruptured my Achilles in two places, and the surgeon thinks I may have been wrestling on it for probably 2 months, already torn to some extent. And I just didn't feel the pain because I have a kind of high pain tolerance. Ooh. So no se sabe si con esta segunda cirugía que le hagan, puede hacerle que haga su un retiro temprano. Bendito. Y todo por conseguir el título 24-7. Y básicamente, pues seguirlo, se jodió. Bien duro. Tengo otra noticia. Ajá. Zumba. Ya le tiraron el primer refusal a Cody para los derechos de su nombre. Por ser muy similar al trademark de WWE. Porque el trademark de WWE que expiraba el 13 de abril. Que fue el mismo día que Cody tiró el del. WWE la renovó el 15 de mayo. Diciendo que se habían tardado por lo de la pandemia. Diablo. Qué pedazo de cabrones. Aprovechando el momentum, ya tú sabes. El trademark de The Man, que están usando para Becky Lynch, fue abandonado porque había sido refusal en diciembre. Por lo de Rifler. Y todavía Rifler es el dueño de ese trademark de The Man. Diablo. That's fucked up. That's really fucked up. Ahora Becky Lynch debe regresar como The Man with the Big Cojones. The Mom. The Mom. I was the mom. Ay, Dios mío. Mira. I am the Mom. Mira, WWE reaccionó en cuanto a la promo que se tiró Taz anoche. Ajá, eso quería. A ver quién iba a hablar de eso. Mira, es que yo estoy buscando el video de la promo, que está esa parte de la Mira lo que dice aquí, during Taz's promo, he took a shot at WWE's negligence for providing COVID-19 tests for their employees. At one point, Taz delivered the line, "As you know, we don't run a sloppy shop." Eso fue lo que dijo Taz en mientras estaba haciendo la promo anoche en AEW. Firefest. En. Ajá. So, opiniones sobre eso. Bueno, aunque déjame decirle que le tengo que dar la razón a Taz. Otra vez. Espérate. Sorry. Mita. ¿Qué? No, espérate. What? Date un buche de agua. No, tranquilo, estoy bien. No, date un buche de agua. Estoy bien, tranquilo. Mira. Está cayendo mucho. Tranquilo. Lo tienes seco, mira, tienes que mojarlo. Así te tiene el polvito de Sahara. No, así me dejó. Sería. No, volviendo acá al programa, de verdad que en esta se la tengo que dar a Taz, porque de verdad lo que dijo en la promo, aunque lo dijo lo que él dijo fue básicamente una pizca de todos los revoluces que se han mencionado que está pasando en la WWE. Of course, empezando de que están criticando a la fanaticada por usar máscaras en la audiencia, que la gente que dejaron entrar. Exacto, sí. Sí, eso me. Pero el colmo de ese comentario. O de esa noticia es que la misma WWE están vendiendo máscaras. That's the shit. Se la jodienda. O sea, me estás diciendo que ellos no se pusieron máscaras anteriormente porque estaban preparando para esto, para lanzar Ahí está el audio. Mira, minuto 3:09. Okay. Mira, voy a poner el audio para que escuchen. Gracias al compañero. Del minuto 3:09. Dale duro que no soy yo. Espérate, minuto 3:09:39. Ok, espérate, voy a ponerlo. No, minuto 3:09.
309. Ah, 309, ok, sorry. Ok, vamos a ponerle en los 3 minutos ahí exacto para que corra desde ahí. Ok, vamos a escuchar el audio. No, por lo del 309, porque desde ahí. No, yo sé, pero no quiero cogerlo picado, güey. También por lo menos correrlo unos minutos, unos segundos antes. Ok, vamos allá. Aquí está. No, we're easy like Sunday morning, man. We're easy peasy, no problem. We're good. Okay, and you know, and I'm gonna pull back the curtain for you a little bit. I actually had a nice, healthy conversation earlier today with Tony Khan. And it was interesting. In my conversation with Mr. Khan, you know, I learned that basically you, Mox, that you're concerned for the health and well-being of all the athletes and crew here in AEW. And I find that kind of like weird because, correct me if I'm wrong, Mox, but as you're at home, you've been tested at home, not once, but twice, and you've been negative on both. And if you decided to get your ass here to work next week, you would get tested again here in AEW, because John, as you know, we don't run a sloppy shop. Oh! ¿Cómo le quedó el ocho? Nada más con los rumores que yo leí de que la WWE no están implementando correctamente las pruebas, gente que sobrepasan de la cierta temperatura, como que ya lo dejan entrar. Lo dejan pasar, exacto. Yo creo que es. Lo dejaban pasar. Luego creo que es Pritchard que decía que si tú eras un fan de la WWE no puedes usar máscara o algo así. O sea, todo eso revoluce más. La mitad de la fanaticada eran básicamente miembros de la familia y luchadores, porque sabes, y no es que se estén copiando, es que en verdad hace falta gente para que sean interesantes las peleas, pero con todo eso revoluce, como con gran razón Taz dijo lo que dijo. Sí, exacto. La WWE, si es todo cierto los rumores que han dicho, pero la WWE la cagó. Pero bien duro. Quiero bien poner duro la duda, para simplemente para no ser tan anti-WWE como soy yo. Vamos a ponerle en duda, porque algunas veces está lo de fake news. Fake news. Sí, pero lo que pasa es que Doyle Luis lo que no estaban haciendo era las pruebas del coronavirus. Y ahí fue que fallaron. Sí. AEW está haciendo las pruebas desde un principio. Ahora están dejando entrar ciertos fanáticos que son de los sponsors de los Jaguars, familiares. Y esa persona no se le está haciendo las pruebas. Y la mamá de Trent. No, la mamá de si la mamá de Trent salió ahí, a ella le hicieron la prueba. Obligado. Obviamente, sí. Pero a esa persona que le hicieron la prueba, la sentaron arriba. Sí, la grada. No le permitían la grada y no podían estar sin mascarilla y tenía que estar separado. Tú sabes. Sí. Y hasta la misma audiencia tuve algunos de los talentos con máscara, aunque está Sepertino, que siempre tiene una máscara puesta, pero sí. Tuve alguna gente con la mascarilla. Exacto. By the way, saludos a Mr. Novato. Saludos, Mr. Novato, que está por ahí escuchando. Tomo arigato, Mr. Novato. Tomo. ¿Tú estás fregando o mapeando? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Ustedes saben que la semana que viene en The Great American Bash, que también fue grabado ayer, Oye, tiene la lucha de título por título. Sí. Cuando Adam Cole pone su campeonato de NXT contra Keith Lee, que por eso campeonato de Norteamérica, ¿verdad? Mira, dice que está acostado. Que es bustero. La cosa es. Ya filtraron la foto. Hubo un luchador que tiró una foto en su Facebook, digo, su Instagram. Uy, ¿quién fue ese? Y
¿Es alguien que nosotros conocemos? No, no, no. Oh, okay. Es americano. Okay. Ah, no. Pero parece que de lo que estaba como público, ajá, parece que se emocionó y tiró una foto a su Instagram y se le chispoteó que era el resultado de la lucha. No diga. Eso es una bota. Pero ya la foto está por ahí. Ya me puede decir, porque a mí no me importa esa compañía. Lo que no se sabe es si Doyle Luis, como todavía tiene tiempo de aquí a la semana que viene, si va a cambiar el final o qué van a hacer. Es como si no hubiese venido y ellos grabaron dos finales para cada lucha. Casi. Sí, pero ellos nada más grabaron ese final. Ese es el problema. Chilecoa. ¡Ya, madres! Ese es una bota. El que hizo eso es para botarlo, mano. De verdad. Creo que Santi dijo que era un fanático. Un luchador que estaba en. Tú sabes que están usando luchadores como fanáticos. Sí. De performance. Ese es de performance. Ese se emocionó. Y tiró la foto. Que es literalmente de la persona que ganó la lucha. Ahora, ahí digo yo que eso es un no. Yo no lo voy a tirar en el de esto, pero lo voy a poner en el chat para que la vean la foto. Yo voy a ver la foto, porque a mí no me importa mucho esa industria. ¿En serio? ¡Oh, crap! ¡Qué desastre! It is un desastre. Tú te emocionas, pero se te olvida. Diablo, esto no es en vivo. Espérate. ¿Por qué está Gómez ahí? Oh my God. No podemos ponerla. No. Para el beneficio de los que no han visto el. A mí no me importa. Sale Gómez. No, espérate. Estoy hablando de los que están escuchando. No diga nombre. Es that guy. Pero calla boca. Es Corbe, ya lo dije. ¿Cómo se intrometió? Bueno, lo llevaron para la lucha. Para el beneficio. Mira, para el beneficio de los que nos están escuchando. ¿Qué pasó? Voy a buscar el nombre del luchador que fue. No. Está en el chat del grupo en Discord, pero no. No podemos tirar la foto ni el nombre. Yo creo que el luchador que va a buscar fue el que tomó la foto, no Goldberg. Sí. No, yo sé. Exacto, el que tomó la foto. Ese lo que pasa es que Mr. Robato dice que ponga la foto. No, para el beneficio de que el programa es la semana que viene, la segunda parte. Entra a Discord y vas a verlo. Exacto. Entra a Discord y no digas nada. Exacto. Pero para el beneficio. Si dices algo, te damos una pendida. Exacto. Pues ya yo dije para Goldberg. Está bien, yo sí. Pero para el beneficio de que nos está escuchando. Como me están pichando. No podemos poner la foto porque esto va a salir la semana que viene. En la segunda noche de pues si ya dijeron que es golpe, yo no sé para cuál era. Dejado en la madre, tío, vista. Cállese la boca que voy a hablar. El luchador que tiene la foto es uno de las. ¿Tú sabes la pareja nueva esa que anda con. Que el manager es un negrito? Ah, sí, este. Que son como. Sí, este. No me acuerdo el nombre, pero sé quién tú dices. Pues uno de ellos fue el que tiró la foto. Ese está botado. Que se llama Sauraf Gurjar. Ese está botado. Y no lo sabes. Así le va a hacer el vulgar. Ese está botado y no lo sabes. Ajá. Meta. Vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de lo otro que subí antes de la foto. Claro, de lo de Impact, ajá, cuéntame, ¿qué pasó en Impact? Sí, los brazos de la doña, como tú dices. Los brazos de la doña que cocina el comedor escolar. Ay, Dios mío, pero cuéntame. Pon el audio. Bueno, vamos a poner el audio, okay. Esto fue lo que pasó anoche, ¿cuándo fue esto? El martes. Esto fue lo que pasó el martes en TNA, espérate. Bruce.
Pausa. Dímelo. Impact Wrestling ya no es TNA, pendejo. Es Impact Wrestling. Okay. Vamos a escuchar. Aprende, ahora sí, dale desde arriba. Vamos, espérate, antes de. Ajá. Vamos a hablar claro. Ajá. ¿Qué título tiene Moose? TNA. Exacto. Ok, por si acaso. Ok. Ok. Dale play. Moose, I have been in this business for 30 years. I have faced and fought thousands of wrestlers. And I could count on one hand the amount of wrestlers that have the natural, God-given ability and talent that you have. And you used that natural, God-given ability and talent to make it all the way to the NFL. Yeah, yeah. And because I know your story. You see, you didn't have dreams about playing in the NFL. You did it because your friends con esos brazos puede told mover una you to come rosera, and play. Joda. And with that talent, you actually became an NFL player for 6 years. And once football said goodbye to you, yo tiré brazos para mover una you rosera esa de comer de escolar, no joda. Why? Not pero because you had pausa dreams el video. About pausa. Being a ajá, professional. Ajá, ajá, ajá. ¿Vamos a escuchar el audio o va a estar o va a estar hablando mierda encima no, del video? Vamos a escuchar el audio, perdón. Vamos a escuchar el audio. Okay. Wrestler because you looking for another paycheck. And because of your natural God-given ability, you became one hell of a professional wrestler. You're one of the fastest rising stars. But maybe just like in the NFL when you didn't listen to your coaches, I don't know, like Bill Belichick, who you played for, or your famous players like Tom Brady, you didn't listen to your friends like an Eddie Edwards or a Tommy Dreamer or a D'Lo Brown or a Scott D'Amore or a bunch of men and women who learned this business and learned from their mistakes and didn't want to see you make them. And you're gonna be a bust in professional wrestling as well, because guess what, Moose? You didn't win any championship. You couldn't cut it here. So you just created a title for yourself. That's not how titles are won or lost. And if you think I'm mad about this, I've been beaten up by better. Moose, there was an idol of mine named the American Dream, Dusty Rhodes, and he talked about hard times. Well, maybe you haven't noticed. We're in the hardest times of the world. And the world stopped, but professional wrestling hasn't. And you've been looking at this place for a paycheck and not because of heart and passion. Give me a locker room of men and women of Impact Wrestling that worked their asses off. You know what, Moose? We're afraid. We're afraid, but Impact Wrestling did everything in their power to make us feel happy, to make us feel secure when nobody knew what was going on. And you know the only person who complained? It was you, you narcissistic son of a bitch. Epa. You complained about catering. About you can't eat this crap was your exact words. Why don't you just say thank you for the free food? Or why don't you go take your ass back to a store and buy whatever food you need? Be a locker room leader, not a locker room cancer. Hmm? And just like the American Dream, my belly may be a little big, my hiney may be a little big, but I'm a bad, violent man. And Moose, the truth hurts. No one ever paid a ticket to see you play in the NFL. No one ever paid a ticket to see you wrestle. You are going to be a footnote in the NFL, and you're going to be a footnote in professional wrestling. You know why? Because you're a waste of talent. Whoa. Whoa. Whoa, 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 whoa. El cabrón se queda sin aire. Strong, strong words por Tommy Dreamer. Pero no, tú estás pendiente a los brazos de son caifanes como usted, como tú. Ese era Tommy Dreamer, por si acaso. Son caifanes como tú, que a veces no me dan ganas de ver más lucha libre.
Come on. ¿Sabes? Él tirando esa promo bien fuerte y tú pero... siguiendo hablando mierda de los brazos de él. Pero aparte de eso, la promo, de verdad, hay que decirle usted y tenga a Tommy Dreamer. O sea, tipo que ha estado en este negocio, como él dijo, 30 años prácticamente. O sea, you know. Esta promo yo la puedo poner ahí, al ladito de la de Dusty Rhodes, el Hard Times, you know. La puedo poner ahí más ahí mismito, al ladito. You know. Tremendo. Así que, wow. Tommy Dreamer, señores y señores. Ponte esta desde el minuto 347. El que, pero de. ¿Minuto qué? ¿Me dijiste? 347. Vamos a buscarlo, ¿verdad? Espérate. Ay, ok. Más o menos. Ok, here we go. Previene, dale, bro. Dale, bro. Aquí viene. Yeah, I understand perception is reality, but you know, I don't like being called a corporate stooge or being company in any way. You know, I'd really like the band to get back together. We'll talk tomorrow. Eso de Aces High. Eso está. ¿Cómo tú dijiste? Aces High, that's what I said. Yo no quería decir nada, pero díselo tú, Happy. Yo me quedo callado. Ay, okay. Dios mío, me caso en 10. Ok. What? Básicamente, el nombre te lo dice: Aces and Eight. Perdón. Por eso, cuando digo. Me equivoqué. Me equivoqué, perdón. No, por eso te estoy diciendo. Para todo el mundo, lean la maldita noticia antes de tirar el comentario. Me equivoqué, del día. Perdón, me disculpo, me equivoqué, sorry. Pero es que es un problema bien común y aunque te estamos tirando a ti en medio en este momento, pero es algo que sucede un montón hasta en el chat privado, que por eso ya ni opino en el chat. Ok. Por eso estoy diciendo. Vamos a lo próximo. Esta semana, acá en Puerto Rico, Espérate, antes que siga para eso. Dale, dime. ¿Viste que anuncia? No, porque ya que estábamos hablando de Impact. Ah, ok, dale. ¿Qué hablaron? Como votaron a Tessa, uh-huh, y banearon a Michael Elgin, porque uh-huh, era Anthem, la compañía que es el dueño de Impact, no lo quiere en televisión. Uh-huh. Ahora el main event de Slammiversary cambia, hace una lucha para campeonato, uh-huh, entre Ace Austin, Eddie Edwards y Trey, uh-huh, y adicional un luchador sorpresa para sacar el nuevo campeón de Impact Wrestling. So hay que ver quién se van a sacar ahí. Exacto. Okay. Y lo de la lucha en pareja que van a tirar ahora para Slammiversary, la pareja que jamás y nunca pensado que se iban a unir va a pelear contra The North. Okay. ¿Cuál es la pareja? Sami Callihan y Ken Shamrock. Ay, yo pensé que tú vas a decir Sami Callihan y Jim Cornette, porque imagínate. Ah, de manager Jim Cornette. Ah, why? Stars. Si ustedes no saben quién es el talento misterioso. Bueno. Se supone que el talento misterioso sea Easy Tree. Pero lo que no se sabe es si Easy Tree va a ir por en la lucha de campeonato o qué van a hacer, porque como ellos tienen tanto storyline metido ahí. Uh-huh. Sí, pero también mencionaron dos talentos más. Uh-huh. El otro es Heath Slater. Hey, ahora puso el nombre Heath Miller. Sí.
Pero wow. Yo, Slater. Slater. No, no, pero Slater básicamente va a reunirse con Rhino, básicamente lo que van a hacer. Ok. Eso hace pero recuerda, yo dije tres talentos. Ustedes ya mencionaron dos. Falta hay uno. Un tercero. El otro sería aquí en Bully Ray. No. Nope. Es menos que tú te esperas. Tiro al medio. ¡Pulgarcito! ¡Ay, cabrón! ¡Clase, cabrón! ¡Que te olvides! ¡Cancel en Aracay, por charro! ¡Cancel culture! ¡Cancelado! ¡Pero te jale! ¡Pero te jale! ¿Ustedes no se están dando cuenta que se lo está, le está teniendo la cama a este cabrón? Empezando contigo, que tú me estás corrigiendo en el chat. Leslie sabe que pusiste después de la foto. Hay otro más que también están diciendo que puede ser que aparezca ahí y ese es Russell. Pero anyway, mencionaron a Slater. Miro. Yo pregunté si era esa persona. Yo lo dije, yo te están corrigiendo. No, no, lo dijiste en forma de exclamación. Pero anyways. Hay fuerte rumor que puede ser que sea Slater porque en la página de él menciona la fecha y un cortometraje que le está entrenando a la misma fecha que es Slammiversary. Oh. Sí, porque la fecha de Slammiversary es la fecha que todos ellos tienen su release. Exacto. Oficialmente el no complete sacado. Por eso es que la promo de Slammiversary presentan todo lo presenta como si fuera todos estos luchadores han sido suspendidos. Y baby, están mencionando a Carl Anderson, Luke Gallows, obviamente por eso no se sabe si van a caer allá. Sí, pero pero ahora mismo en una de las promos de ¿cómo se llama Dios mío, Scott DeMore, va caminando y llega de North y él dice no, porque unos Good Brothers están a punto de firmar con nosotros, tirándole más leña al fuego. Exacto. Solamente lo que puedo decir, descartando el Revolu de la corona, estamos a un buen tiempo de lucha libre porque ahora vamos a tener un montón de cogidas de pendejos y eso me encanta. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Okay. Ellos y C3 está tirando un montón de promos cabronas por su parte para entender que va por un lado, va para otro, porque la última promo la hizo con el logo de AEW. Dios mío. Si Anderson y Gallows van para Impact, no te esté raro que ellos vayan junto a Bully Ray para hacer la nueva versión de Aces and Apes con Dino Brown. Pero acuérdate que Gallows era un miembro de Aces and Apes también. Exacto. Eso que haría sentido. Dos Gallows. Haría sentido que llegue Gallows Anderson, que llegue Bully Ray y se le añade Gallows y Anderson. Sería perfecto. Sí, porque tú no necesitas mucho en el grupo. Tienes a D'Lo Brown como el que los trajo. Bully Ray como el presidente y Gallows y Anderson como la pareja. No tienes que tener más gente ahí. No necesariamente tiene que traerte a Kerr Anderson, no tiene que traerte al hijo de Eric Bishop ni para ir, ¿no? Exacto, sí. Entonces, supuestamente si ellos van para Impact, pues van a tener la flexibilidad de luchar en Japón también. Exacto. Y eso es lo que también está IW está agregando, porque, o sea, que tengan la flexibilidad que ellos también vayan para New Japan. Exacto. El rumor ahora es que el miércoles pasado ellos se reunieron con los Young Bucks. Vamos a ver si es verdad. Bueno, creo que yo convertí la foto. Sí. Exactamente. Entonces ahora también añadieron a Diona Purrazzo ahora para... ¿Purrazzo es, verdad? Sí, Purrazzo, ya. Yeah. Brazo, para luchar con el título de mujeres de Impact contra Jordynne Grace. Uf. El título. Espera, a ver. Pero esto fue de ayer. Sí, el video de la promo de... No. La foto que va a tirar. Ah, ok. Zúmbalo. En lo que. Que Discord se puso vago. Ah.
Tiene bueno, que darle cuerda al modem. Ahí está, digo, la foto de los Bucks con Gallows y Anderson. No, y el chiste es que Gallows dijo, mierda, me van a ver WWE otra vez. Mierda, me van a ver otra vez WWE. Ten cojones con WWE. Sí. Es que mira, vamos a hablar claro. Con más, chacho, con razón hay que dársela. Vamos a hablar claro. Uh-huh. Eso fue, esa pareja fue desperdiciada en la WWE, porque honestamente cuando yo los veía en la frente decía Jobet. Uh-huh. Sí. Al igual que estos dos. Básicamente, sí, cualquier luchador que haya cogido bastante fama en la Indy, llega a la WWE, piensa y dice, no, como yo brillé en otra parte, aquí yo lo voy a hundir. Uh-huh. Mira, mira el perfecto ejemplo de Easy Tree, que en Impact, él era... tengo entendido que fue uno de los mejores talentos que tenía la Impact. Uh-huh. Exacto, que lo estamos usando, que él era el hijo era o el sobrino de Dixie Carter. Algo así creo que era. Luego lo pusieron uh-huh. en NXT y tengo entendido que también tuvo una buena carrera. ¿Es cierto? Tuvo para su par de luchita con Velveteen Dream. Eso, lo que pasa es que a él lo subieron muy rápido. Esa es una. Okay. Entonces cuando él tuvo uh-huh. la lucha con Dean Ambrose cuando estaba en WWE, uh-huh. Vince encojonó. Ok. Y al Vince encojonarse, ¿no? Ahora va a ser ridículo con el pasito colorado haciendo lo de Aníbal Acevedo Vila en cada esquina. Y así lo desperdiciaron. Y la cagaste. Con el vasito colorado. No, es que así era la de estos de él. O sea, tú lo veías en cualquier promo, en el momento tú lo veías en el fondo con el vasito. Él no hablaba, básicamente ahí no lo dejaban hablar. Uh-huh. Y eso fue eso básicamente fue lo que formó la copa. Y yo no, me carajo, y quiero renovar el contrato. Me votaron. Yeah. Es que mira, en un punto la WWE tenía tanto talento, por entonces uh-huh. el manejo, por mi opinión, estaba mal, porque en televisión tú siempre veías los mismos. Uh-huh. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos lo trajeron con cuando firmaron a Nakamura y a Styles, uh-huh. Que saquearon a New Japan. Uh-huh. Entonces, como que todo el mundo, pues van a unirlo con Styles. No. Después Styles para SmackDown, los dejaron en error. Ah, ok, cool. Vamos a unirlo con Balor, lo dejaron un ratito, bam, lo quitaron, no, nunca le hicieron nada con ellos. No, básicamente no, como que no querían, como que no vamos a recrear cierto otra vez el grupo que estaba en New Japan. Uh-huh. Y vamos a eso, porque básicamente ellos básicamente lo que están haciendo es eso. Cualquier luchador que esté cogiendo bastante buena fama en las indies, uh-huh. lo traen para WWE, como cogiste buena fama y eso, te vamos a hundir. ¿Para qué? Para que se encojone y como que pierda el boom. Para que se encojone y entonces, si se quiere ir, no, te vamos a firmar un contrato de 5 años. Págala. Uh-huh. 5 años para que no salga. Exacto. Y por eso es que mucha gente se está encojonando. Por eso es que muchos luchadores no han querido firmar en WWE por esa pendeja. Porque saben que lo van a escojotar. Porque básicamente ellos miran así, como que coge como que. Ini, mini, mini, mo. Grabo este. Uh-huh. Esa foto dice mucho. La latita de la cerveza. Ah, el sí, el. Tú eres más alcohólico, muchacho. En vez de mirar la camisa, están mirando la cerveza. No, mírate el. Mira lo que. Lo que tiene la latita de cerveza. El logo del Bullet Club. No, es que lo quiero criticar un ratito. Hace tiempo que no critico a Dave. A ver, ok, está bien. Okay. Retirada nuestra objeción. Ok, ahora sí, puedo dar nota. Si fuera una Jenny, que menos mal, ¿verdad? Pues no, tiene que ser una Chipe. No, pero espérate. Ese es el lo de lo que usan para la data, ¿verdad? No es el. Sí. Para mantenerla fría, sí. Exacto. Bueno. No, lo que la mantiene fría, exacto. Exacto, sí. Okay. Bueno, eso tiene cara que es medalla. Baja yo, parta. Bueno, ya llegaron allá a Estados Unidos, o. Por eso mismo. No me extrañaría. Bueno, y como dije. Yo pensé que era Jaylin. Bueno, como dije, ya esta semana
la secretaria de Recreación y Deporte de acá de Puerto Rico, dijo que ya para el primero de agosto se puede llevar a cabo eventos de los deportes de contacto y combate. O sea que esto quiere decir que ya para el primero de agosto, WWC, IWA, CWA, CWS, todas las empresas locales van a poder hacer sus carteleras, claro, siempre y cuando con los protocolos de distanciamiento social y todas esas cuestiones, para proteger la salud y fanaticada. Uno. Ajá. Uno. Sabemos que todo boricua no va a hacer caso a las cosas, como dijo Javi. Obviamente. Dos, lo veo demasiado pronto. Uh-huh. Demasiado precipitado. No necesariamente, porque si te das cuenta con lo que hizo Tony Mojena ahora del Open State, uh-huh, ajá, que habilitaron el Lubriel. Pues yo asumo que eso es lo que tiene que hacer la lucha libre. Si van a hacer el evento, tiene que ser así. Al aire libre, con sí, ese mismo protocolo. Al aire libre. Pero que lo hagan ahí mismo, que lo hagan ahí mismo donde está el Open Stage y ya. Sí, en Lubriel de eso tiene todos los protocolos. Como Raqueo y yo comentamos en el chat lo hace poco, uh-huh, cuando salió esa noticia. Uh-huh. La idea de del drive-in, que todo el mundo esté en su carro y eso, eso sería lo más ideal. No, lo que pasa es que no, si lo hace, eso no es muy buena idea. No, no es muy buena idea. Lo vas a ver? Esa es una. Dos, no, van a venir una empresa indie a hacerle una porcada y van a usar los carros de las personas. Exacto. Oye, oh, yeah, that is true. Carro, that es is como true. La película de Van Damme. Exacto. Como vimos para. En Cañín, amistad. ¿Vas a seguir recortando eso? Para eso que lo hagan con lo del Open Stage. Open Stage ya tiene todo el lugar preparado con los protocolos. Simplemente la compañía lo alquila, le paga a la producción primogena para usarlo. Uh-huh, uh-huh. Y ya. Montan el ring y usan los protocolos, porque ellos tienen los túneles ya por donde van a entrar la gente y en qué asiento se van a sentar y todo. Exacto, sí. No tienen que gastar dinero en nada. Si eso significa que tienen que son más gastos, o sea, que significa taquilla elevada. No necesariamente, lo que pasa es que... Levanta la mano, que vaya a hablar. Levanta la mano. Ok, ¿cuánto sale la taquilla ahora mismo? La taquilla más promedio. WWC ahora mismo está en 12. Bueno, exacto. WWC está en 12. Claro, tienes que ver cuánto va a salir las taquillas de los shows que van a empezar a tirar en los Open Stage. Uh-huh. O sea, vamos a decir, vamos a tirar un estimo. O sea, si la taquilla estándar son $12, uh-huh, o sea, con la inversión del Open Stage y lo demás, uh-huh, o sea, ponle que sea como $16, a por lo menos que breaking even. Sí, pero acuérdate que el Open Stage le está dando todo a ellos, la seguridad, la prueba de tomarle la temperatura, todo. Uh-huh. La compañía no tiene que invertir en nada de eso. No, por eso mismo, que acuérdate que esto es un gasto adicional, porque esto no va a salir de... Esto tiene que pagar a la compañía de lucha libre, a Mojena, si utiliza el sí, pero como esto es un de estos que están haciendo con el municipio de Bayamón, no es un alquiler normal. Exacto. Eso mismo. Eso hay sus ventajas. Mm-hmm. Es sus ventajas, sí, eso es cierto. Pero como quiera, more money para los fanáticos que tienen que pagar para entrar. Porque la compañía. La compañía de lucha libre tiene que ganarle algo. No va a perder la empresa. No va a perder. Sí, pero acuérdate, una compañía. Exacto. Una compañía de lucha libre que vaya, por ejemplo, hacer un show ahora con la pandemia, tiene que gastar tanto el personal para tomar la temperatura de, o sea, un montón de dinero. Sí. Por eso, que salga el revuelo ese, digamos, son 2 días de cartelera, uh-huh, que le saque la jugada a la compañía es de $5,000. Sí, sí. $5,000. Son $5,000 por día, por decir un número. Uh-huh. ¿Cuántos fanáticos son los que van siempre mayormente a Capitol? Incluyendo los perros y gatos. Sí, y las pulgas del perro también, por favor. Lol.
20. Para que después venga otro luchador de otra compañía, entre y se vacíe a 5 y tener la oportunidad de hacer un meet and greet con luchadores que básicamente no hicieron un... ¿Podría soltar el tema de Mary Usus una vez en tu vida? ¿Quién está diciendo Mary Usus? Ya no, Mary. En serio. Espérate, en serio. Es en serio. Yo no estoy hablando de Mary Usus. ¿Quién mencionó a Mary Usus aquí? Nadie. Nadie me ha mencionado de él. Ahora mismo van a hacer la noche de comedia, que van a estar los personajes de los borrachitos. Y su serie Epifanio. En el Open Stage. Yay. Y la taquilla están en $30. Yeah. Pero ¿cuánto te sale normalmente la taquilla cuando tú vas a Bellas Artes? 20. ¿En 20, en 20, 30? Más o menos, sí. ¿O en más? Uh-huh. La taquilla estándar para el público general, que ahí te puedo decir sobre Bellas Artes, uh-huh, son $20 en, uh-huh, en asiento general. Exacto, sí. No, pero cerca. Pero asiento cerca. Cerca. Como $30, exacto. Casina. Ahí está. Le digo. Sí, pero no lo mismo. Bueno, sí, pero estoy diciendo que el gasto entre ese espectáculo y esto, pues, es literalmente lo mismo. Uh-huh. Es lo que te estoy diciendo, o sea, que el gasto de producción no cambia. Sí. Y recuerda, no va a ser 2 días de lucha libre en el mismo sitio, va a ser un solo día. Sí. Sí, pero acuérdate que yo dije 2 días porque se suelen hacer 2 días, pero mayormente la cotización sería de 1 día. No, claro, claro, claro. Pero básicamente lo que sería es probando un día y básicamente sería un domingo, por lo que estoy viendo. Sería más un domingo. Más probable. El sábado van a hacerlo con... Y otra cosa. Ese hecho de comedia va a estar los borrachitos y sus seis epifanios para adultos. Eso fue lo que dije. Ese es 30 pesos. Eso, ¿o tenés la marca parte 7? Parte no, chacho. Eso. Y bajó de la vaca. Y entonces, sé que el domingo va a estar Remy y atención. El domingo. ¿Enamoré de la vaca? ¡No! Hazte confundido. ¿Qué hace Remy en Amor de la Maca? ¡No! Porque quiere saber el planeta. Mira. La otra cosa es, ya que van a... Espérate, que estamos, nos pasamos de tiempo. Otra cosa es... No, pero espérate, porque quiero cerrar con esto. ¡Pero sigue! ¡Pero si me dejaran hablar, coño! Otra cosa es que además de cómo van a dejar las empresas hacer sus carterelas el 1 de agosto... Hay que ver si para ese tiempo el toque de queda todavía va a estar corriendo. Pues tú sabes cuando dices vamos a irnos a un break de 15 minutos y se coge un break de casi 30, 40 minutos. Si el toque de queda, sí, pero si hay toque de queda, la compañía de lucha libre tiene... Tú sabes que la compañía de lucha libre tiene que implementar un horario basado en el toque de queda. Obviamente, claro. Aunque básicamente en vez de empezar a las 8 de la noche, o sea, básicamente a las 9 y media, casi a las 10, como siempre. Sí. Que pongan a las 5 de la tarde, para que comience a las 6 y media, 7. No, estás mal. Que empiece al mediodía, para que entonces la gente se aparezca a las 3, la empanadilla a las 4, y tal vez a las 7 empieza la primera pelea. Exacto. Bueno, y después se acaba la cartelera. Ahora mismo todo este show de Open Stage son a las 7 de la noche y algunos son a las 6. Como el de Atención. So. Sí, pero básicamente cuando son este evento así de comedia, eso casi siempre son 7, 8. Ya, exacto, sí, más o menos, sí. Mira, no, me son, comentan son por algo. Aquí, antes de irnos, me comentan por aquí, taquillas en el Centro de Bellas Artes están entre 50 y 60. Más o menos está ese range. Más o menos. Sí, subieron. Ahora con esta la pandemia subió. Chacho. Tenlo por seguro. Y ahora aquí la van a estar de 30 a 25. Son los precios que están tirando Open Stage. Espera. ¿De 30 a 25? Sí, en lo del Open Stage. Sí, 25 son para los lugares más lejos.
son 25 los bleaches, pesos. Los bleaches, el empalomar, como digo yo. Bueno, porque todo el espacio es en los bleachers. Uh-huh. Lo que pasa es que la tarima está puesta de una manera. Uh-huh. Y dependiendo en qué lado tú escojas la taquilla, ahí es que tú te sientas y ahí es que ellos tienen ya los pasillos hechos para que tú vayas por ese túnel y ya, no para que no cruce por ningún lado. ¿No? Uh-huh. Tú entras al túnel tal, por ahí entras. Y entonces habrá otro que diga, por aquí es que sabe. Ajá. Por eso es que ellos están ofreciendo eso, porque por imaginar, pues ya lo tiene planchado. Uh-huh. De que las producciones vayan allí, hagan su show, cobren su dinero y ya. Exacto, sí, estamos preparando todo para cuando la empresa de lucha libre comience, para ver cómo sería el estreno y el debut del luchador favorito de todo el mundo ahora mismo. ¿Quién? Tú sabes que mide 7 pies. Sí, no, madre, ese cabrón pide más de 7 pies. El de Peter Young. ¿En serio? ¿Tú te crees que yo voy a ver a Peter Rabo? ¿Sabes que Peter Johnson, León Apolo lo está entrenando, verdad? Oh, yeah. Sí, pero en una que vi que estaba cuando estaba tirando el Big Boot, poco más se iba por la tercera cuerda, el cabrón. ¡Ea, diablo! Sí. Porque como el ring es pequeño, entonces cuando él levanta la pata, le pasa por encima de la cuerda, pues yo creo que por un pie y pico. Yeah. Lo mismo que le pasaba a Big Show. No, pero es que estamos hablando de los rines de aquí en Puerto Rico. Digo que lo hicimos, Gran Cali. Gran Cali, diablo. En serio. ¿Sí? Búscate los videos de las primeras luchas de Gran Cali. Sí, cuando él daba la patada, se iba a poner que sea por encima de la cuerda. Ya lo sé, me acuerdo. Ya, vine, bueno, vamos a de eso. Vamos a ver si ese es modelo o pone la misma cara que pone cuando va a hacer los rebotes. Vamos a ver. Who knows? Es la misma que cara que pone Arakai. Cuando diablo. Espera, vámonos. Mira, déjalo ahí. Amigos, gracias por haber sintonizado en la noche de hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana. Si así el divino creador. Sí, como dirían nuestros amigos John Molly y Kenny Omega. Dale, pues. I must bid you adieu. Goodbye. Muah, and good night. Buenas noches, Puerto Rico. Whoa. ¿Cómo? Ponte otra vez el audio del representante de Luis. Espérate, voy a buscarlo. ¡Dale duro, que no soy yo! Ahí va. Es para Hugo Sabinovich. La demanda de parte de la WWE va. Te vamos a quitar hasta los pelos del culo. Así que prepárate, Hugo Sabinovich, que la demanda va. We'll be right back.